Hola, hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Nuevamente regresamos a la Liga Superior de Menores. Es una tarde muy bonita. Hoy, un día más, otra fecha más del torneo de menores. Ya estamos en vivo para todos ustedes en la Liga Superior de Menores. Un torneo magnífico que está transitando con normalidad cada fecha del torneo. Hay más sorpresas, hay jugadores interesantísimos en este torneo y la verdad también estoy emocionado. La transmisión es en vivo en la Liga Superior con mucho cariño para todos ustedes hasta sus casas. Ya la gente que lo vive aquí en el gramado de la 9 también. Buenas tardes para todos, les saluda Dani Fernández. A mi costado está Roy del Silo para los comentarios. ¿Cómo está Roy? Buenas tardes. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Ahora sí. Muy buenas tardes entonces con todos los presentes mientras van calentando ambos equipos. Se nota la emoción, Daniel, en tu voz cuando hablas. Todo listo entonces, Daniel. ¿Eh? En breve ya vamos a arrancar estos partidazos en la cancha 1, Escuela Dulanto contra Club Nacional. Cancha número 2, Daniel, Carmelitas contra Cantolao de Ventanilla. Y en la cancha 3, Cantolao de Monterrico contra la Municipalidad de Ventanilla. ¿Eh? Hay clásico ahí. Y en la cancha 4, Zárate contra Cantolao de Zárate. Vamos a ver quién manda en Zárate. Entonces, todo listo, todo preparado. En breve nada más vamos a arrancar con estos partidazos, Daniel. Sí, son partidos muy interesantes que se vienen. Estamos a minutos nada más de arrancar con lo que va a ser esta cuarta fecha, si no me equivoco, de la Liga Superior de Menores, hoy, ¿verdad? Sí, ya eliminatorias, Daniel. Ajá. Por supuesto. Escuela Dulán. ¿Cuántos partidos tenemos hoy? Tenemos... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos en la cancha, uno nada más, ¿ah? 8 partidos, ajá. Increíble, hermano, ¿ah? Nuevamente 8 partidos, pero bueno, de esto se trata ese torneo, ¿no? Así es. Partidos interesantes. Lindo domingo para venir con la familia, para venir con los pequeños, los más engreídos de la casa, entonces, para apoyar a sus hijos también. Todo listo, todo preparado, en breve vamos a arrancar ya con los 4 partidos en simultáneo, Daniel. Estamos con el árbitro principal del partido. Hoy nos visita Roy Klisman, el Dinamo, que va a estar en el gramado de juego de cancha 1. Así es, ya en breve arrancamos, Daniel, ¿eh? En breve arrancamos entonces. Vemos ahí las últimas porras del conjunto de Club Nacional, el Club Tricolor. Y también lo mismo con la Escuela Dulant, así se llama el club. Escuela Dulant entonces, que viste de blanco. Muy bien. Todo listo, Daniel, ¿eh? Muy bien. Entonces, en cualquier momento arrancamos con el partido. El señor, el árbitro del encuentro es danés. Y en cualquier momento va a arrancar el encuentro el señor Roy Klisman. Árbitro traído directamente de Europa, ¿no, Daniel? De Dinamarca es ese señor, es danés. Señores, muy bien. Vamos a empezar el partido. En breve arrancamos, Daniel. Conversa el árbitro con ambos capitanes. Me parece que va a sacar el cuadro tricolor. No, al final va a sacar la escuela Dulán, no, así. Ya, finalmente va a sacar Club Nacional, Daniel, ¿eh? Ahora sí, todo listo, cuando quiera, señor árbitro. Va a moverse la redondita, queda en la narración Daniel Fernández. Junto a los comentarios de Roger Silva, el partido de marcha. Pateado para Nacional, el balón, hay arco que va a sacar el equipo de la escuela Dulán. Así es, Daniel, entonces, primer remate del conjunto del cuadro tricolor. Salió desviado y ya sale jugando ahora el conjunto de la Escuela Dulán. Cuidado. Se viene por la derecha levantando el balón. El número 9 con peligro. Parecía Edison. Lateral. Millán. El 9 Millán. Ahí saca de banda entonces Daniel para el cuadro blanco. Me corrigen de nuevo. Escuela Dulanto, Daniel. Bueno, Escuela Dulanto. Me habían puesto Dulán. Me ponen Dulán, Dulanto ya. Finalmente es Dulanto. Saca la pelota a la línea central de Nacional. Metí el balón, Alonso defendiendo en tres cuartos de cancha, hay arco. Venía la respuesta entonces de Renzo, desviado ese remate, hay saque portería para Club Nacional. Va a sacar Nacional del fondo, ahí está el guardameta. Pelota larga en la mitad de la cancha, saque el esférico, el guardameta, ahí lateral nuevamente. Sí, pero ahora ambos equipos buscando ya abrir el marcador, sin embargo seguimos 0-0. La pelota venía en tres cuartos de cancha, va a sacar que van a saque el balón si quiere ganar. Viene Nacional, se juega la cuarta fecha. Buena. Emiliano, abre por la derecha, Emiliano. Ahora domina el tránsito, el balón, el pelota meterá a la cancha.
le pide que se asocie más el técnico de Club Nacional a sus jugadores, que toquen y toquen, pide él. Ahí saque de banda para el cuadro tricolor. Cuéntame, Daniel. Me corrigen aquí, ahora es Escuela Dulan. Dulan. Así es. Muy bien, ¿quién te lo dice? El técnico. A ver si se ponen de acuerdo, muchachos. El balón por la derecha, cuidado que viene el conjunto. Se viene con todo Nacional. Hay una mano clarísima que cobra rápidamente Roy Klinsmann, el danés. Tiro libre en salida. Muy bien, ahí está el árbitro entonces. Muy cerca de la jugada. Hubo mano clara. Va a haber tiro libre en salida para el cuadro blanco. El cuadro de Dulan. ¿No, Daniel? El cuadro de Dulan, efectivamente. Muy bien. Va a sacar el fondo Alonso. Va a sacar la pelota. Acaba de llegar Gonzalo también a la cabina de prensa, Roger. Cuando quieras, Gonzalo. Buenos días para todos. Ha empezado el partido. Estamos jugando la cuarta fecha, Roger, ¿verdad? Así es. Muy bien. Hay jugadores importantísimos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El centro! ¡Y está por encima del arco! Lo que se acaba de perder este muchacho. Por encima del horizontal. Estaba muy claro el pase. Ya al final se pierde un gol clarísimo. La jugada fue clarísima en realidad. Le pega muy abajo a la pelota y de esta manera se va por encima del arco este Roger. Así es, Gonzalo. Alexander, que le pegó muy abajo al balón, salió desviado. Primera ocasión clara para el cuadro tricolor. Muy bien. 0-0 el partido. Estamos en la Bombonera. Lateral. Va Renzo. Viene Renzo. Este saca Binacional. Michael, Imanol, bien la respuesta. Buena. La línea central, se viene con todo, pelota atrás. Ahí está Emiliano, el centro por el lado izquierdo, se salva el conjunto de Dulan. Ahora fue Emiliano entonces, que remató a larga distancia, cerca al cuadro tricolor de ponerse arriba en el marcador. Seguimos 0-0 por ahora, Daniel. Sale con la pelota el conjunto de Dulan, en la mitad de la cancha recupera Nacional. Va a sacar la pelota a la línea central. Tranquilo, controla las acciones. El conjunto de Escuela Dulan, en lateral para Nacional. Ahí va, nuevamente el cuadro de color por la banda derecha. Puede sacar el centro, cuidado. Hasta el momento juega bien el conjunto de Nacional. Pero ahí, ese, cuidado. El centro venía por arriba. Y nuevamente decía que el dominio del partido todavía no lo transmite en el marcador el conjunto de Nacional. Se acerca muy bien hasta tres cuartos de cancha, pero le está faltando el pase final. Sí, así es, Gonzalo, como tú bien mencionas, ¿no? Comienza a inclinarse la balanza a favor del cuadro tricolor, sin embargo, no puede reflejarlo en el marcador. Hay lateral entonces en el partido. Estamos con Gonzalo Núñez y también, por supuesto, con Roger Silva. Dante, va a pegar al arco y está, mirá, no llega por encima del arco estos muchachos. Se están perdiendo goles por docena. Sí, no, la verdad que está que perdona y perdona el cuadro tricolor. Cuidado que goles que no haces, Daniel, como dice la frase. Ahí, saque de portería. Va a sacar la pelota de guardameta. Saca el balón rápidamente. El arquero era Giancarlo. En la mitad de la cancha. Recupera con todo el conjunto de Dulan. Lateral. Bien la marca ahí entonces la defensa del cuadro tricolor. 0-0 por ahora. Llegó el momento de agradecer a GS Sport. Calidad en ropa deportiva. Saca de banda. Saca de banda entonces para Nacional. Metía la pelota en tres cuartos de cancha. Saque el balón por derecha. Cuidado que va. Se viene Edilson. Edilson por derecha. Engancha el piojo Edilson. Corner entonces para el equipo de Escuela Dulan. Así es. El 9 que quería meter el enganche ahí. No se lo comió el defensa de la MAG entonces. Ganó sin embargo un saque lateral. Va a centrar Edilson al corner. Atención. El centro saca Nacional. Bien. Pelota larga, corre rápidamente Imanol por la derecha, pica Imanol, se va a perder la pelota fuera del terreno de juego. Así es, por ahora 0-0 el marcador entonces. Ha comenzado ya a ganar más metros en campo rival el cuadro blanco, el cuadro de Escuela Dulan. Muy bien, 0-0 el partido entonces. En la Bombonera dirige el tránsito del compromiso el juez del partido, el danés. Ahí está, sacaba la pelota el conjunto de Nacional. Ahí lateral nuevamente. Nuevamente, Gonzalo, ¿qué tal todo ahí abajo? Todo tranquilo. Es un partido que ahora lo ha inclinado el conjunto de Escuela Dulan, porque ha equilibrado el campo de juego hasta el momento. Ya está presionando un poquito más arriba el conjunto de Escuela Dulan. Sí, así es, ¿no? Como tú bien mencionas, entonces ya comienza a presionar no tan cerca de su arco el cuadro de Escuela Dulan. Pero ahora seguimos 0-0.
Muy bien. Escuela Dulan, Dulan. Muy bien. Gracias por la acotación. Escuela Dulan. ¿De nuevo he dicho Dulan tú? No, yo me confundí. Ah, muy bien, sí, muy sí, bien. Escuela Dulan. Escuela Dulan, muchachos. Ahí lateral. Vamos a ver, va a haber lateral entonces. A ver el partido. Velo. Estamos en vivo para todo el país. Vamos a ver. Va Alexander. Así es. Va a sacar la pelota nacional. Buena. Toca por la izquierda para Alexander. Sigue Alexander. Entra Alexander. Bien. La marca, la línea central. Cobra rápidamente Chloe Roy Klisman. El córner, el danés. Hay córner para Nacional. Muy bien. Ahí está cerca de la jugada. Entonces ya el árbitro va a ver. Saque de banda para Club Nacional. Cuidado. El centro venía. Va a sacar la línea central. Saca la defensa con todo. Se va a perder la pelota por la línea lateral. No se lo permite la línea central de Nacional. Recupera la mitad de la cancha con todo. Recupera ahora sí el conjunto naranja de Nacional. Buena. Ahora se viene con todo. Ya, ahí está. Dulan, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! La pelota en el palo izquierdo, sensacional. Aparecía con todo Edinson. Sensacional, una jugada clarísima de gol. Se pierde el primer gol el conjunto de Escuela Dulan. Sí, la tuvo el 9. La tuvo Clark Edinson, ¿no? Edinson, muy bien. Están todas el técnico, ¿eh? Muy bien, gracias por el dato. Muy bien, el balón por la izquierda. Alexander, Alexander, vete Alexander. Llega para el centro, nuevamente el guardameta. Edinson entonces, ¿no? Giancarlo para detener ese balón. Cuidado. Ya. Se viene el jugador Emiliano tocando por la izquierda con Alexander. Millán. Tocaba la pelota para nuevamente Edinson, lateral. Millán que quería, Millán que quería jugar ahí de pared entonces. Muy largo el pase para él. Ahí saca de banda para Nacional. Vamos a ver, va a ver lateral. Alexander. Metía Alexander, bien la marca atrás. Va a sacar la pelota. El centro que venía. Saca la línea central. Ahora está por acá Emiliano. Lateral nuevamente. Así es, hace poco nada más tuvo una clarísima. El 9, Emilián justamente allí. El travesaño le dijo que no en esta oportunidad. Seguimos 0-0 por ahora, Daniel. 0-0 el partido entonces, en vivo para todo el país. Lateral para el conjunto de Escuela Dulan. Saca la línea defensiva. Ahora responde bien el volante central. Toca la pelota para el jugador Edinson. Lateral. Edinson entonces, el 9, ¿no? Edinson, Emilián. Edinson. Muy bien, acá nos ponen otros nombres. Muy bien. Edinson entonces. Edinson. Edinson es el 9. Edinson, muy bien. Saca la pelota del bloque central de Nacional. Recuperaba con todo atrás. Renzo, lateral. Lateral para Nacional, se viene con todo. Alexander picaba por la derecha. También Emiliano saca con todo. Corner. Nuevamente. Juan Raúl, córner para el conjunto de Nacional que busca el primero del partido. Va a venir el centro. El centro que va. Ahí está, peleaba con todo. Emiliano saca la defensa. Se viene con todo. Recupera Nacional. Mete para adentro. Hay arco. Sé que le falta tranquilidad. Esa pausa ahí cuando está atacando el conjunto de Nacional para poder llegar ya al gol. Seguimos 0-0, Daniel. Cuidado. Se viene con todo ahora sí. Escuela Dulan. Dulan. Mete el esférico. Escuela Dulan. Jeremy. Mete Jeremy, cuidado, el centro, ahí está, golazo. ¡Gol! De Nacional, apareció. Imanol, señores, para marcar el primero del partido. Bien, Daniel, como lo dije, Nacional lo buscaba por izquierda, por derecha, le estaba faltando el gol nada más. Apareció con gran triangulación el conjunto Nacional y dejaron prácticamente solo a Imanol para que de esta manera liquide la portería del guardameta del conjunto de la Escuela Dulan. Sí, buen pase al medio entonces para Imanol, que definió con mucha categoría contra el arquero de la Escuela Dulan. Estamos 1-0 por ahora. Lateral va a sacar entonces la pelota. Ahí Piero. Nuevo saque de banda entonces. Ahora vamos a ver cómo responde la Escuela Dulan. Sacaba Piero, lateral. Ahí está Piero nuevamente. Hay un poquito de demora en el partido. Va a sacar nuevamente el conjunto de Escuela Dulan. Muy bien, saque de banda entonces es el juez. Aquí mando yo desde acá. Tienes que sacar de acá, le dice. Ahí va el jugador. Cuando hay cambio, ha entrado Edu.
Muy bien. Cuidado. Viene el conjunto de Escuela Dulán. Balón por la derecha. ¿Hay córner o no? Tiro libre en salida. Vamos a ver. Hay Daniel, vamos también con los saludos. Primera falta. Daniel, hay saludos. Hay saludos por parte de Walter Alexander Yaya Cisne. Ah, mira tú. Walter Yaya está que nos sigue ahorita la transmisión. Bueno, un saludo para Walter Yaya entonces. Saludo grande. Va Edu, va, atención. Tres hombres en barrera. Va Edu por el empate. ¡Edu! Pasó cerca al palo derecho. Se salva Nacional en el empate del partido. Lindo remate de Edu. El balón que casi roza la parte superior del arco. 1-0 por ahora. Cuidado. Alexander. Mete Alexander. Saca la defensa. Recupera Nacional. Mete Emiliano. Elimina con Alexander. Bueno. Alexander con Emiliano. Verá que estos técnicos sigue Alexander. Emiliano mete el balón. Con todo se juega. Recupera el conjunto. Allá. Matías. Buena jugada. Viene Mati. Sigue Matías. Recupera el tránsito. Pica Matías. Pica Matías. Saca línea central. Recupera la pelota Alexander. Mete en el círculo central. Cruza la mitad de la cancha. Alexander. Buena. Vaya. Pierde el balón. Recupera. Ahí. Metía con todo. Juega bien este 9, ¿eh? Juega bien este 9. Millán. Edinson me parece, ¿no? Ahí lo tienes. Edinson Millán, ajá, ahí está. Edinson Millán, siempre al centro, Juan Diego, arco. Juega bien el 9, ¿eh? Muy movedizo, le gusta encarar. Pero ahora su equipo está cayendo por la mínima. Muy bien, Edinson, entonces. Edinson. Muy bien, Edinson. El 9, ahí va. Muy bien, el centro que viene, Alexander que va, Alexander que va. Lateral. Daniel, te comentaba que Walter Yaya nos manda saludos a través de los comentarios ahí en Facebook. Un saludo para Walter Yaya nuevamente, sí, que estén todas. Un saludo grande para Walter Yaya. Y que ha sido serruchado el día de hoy. Exactamente. Venía Jeremy. ¡Vete, Emiliano! Bueno. Alexander, el centro, aquí está, guardameta. Se salva ahora sí el conjunto de Escuela Dulán. Bien el arquero en esta, ¿eh? Muy seguro para agarrar el balón, salir también rápido, cuidado. Gran jugada del conjunto, pelota al medio, lo mataron Alexander. No, muy largo el pase. Como te decía Daniel, ¿no? Está que le falta tranquilidad ahí. A ver, balón, muchachos. Balón. Está que te decía que le falta tranquilidad al cuadro de Nacional. Cuando se acerca el arco ahí, tiene que tomarse una pausa. Sí, exactamente, ¿no? Eso está pasando. Juan Diego. Mete Juan Diego, recupera Nacional. Balón por la izquierda para Alexander. Alexander que va, mete Alexander nuevamente la pelota. Lo que te decía, ¿no, Daniel? Gonzalo, justamente la pausa. Esa pausa que le hace falta al Club Nacional. Efectivamente, Roger, le está faltando tranquilidad al conjunto de Escuela Dulán. Tiene que tener un poquito más de tranquilidad para dominar las acciones. Puede empatar el partido también. Y el técnico que la vive a mil, ¿eh? El de Nacional. Así es. Se viene Escuela Dulán, toca para Edu, Edu para adentro, mete, viene el centro, ¡oh! Entraba con todo Millán, arco. Sí, hay arco entonces, finalmente tiene que aparecer más Edu en el cuadro de Dulán y también el 10, Nicolás me parece que es. Alexander, metía Alexander en la mitad de la cancha para Emiliano, pierde la pelota Emiliano, va a salir Jeremy, ahí está Jeremy, sigue Jeremy, pierde el balón, viene con todo Millán. Mete la pelota Millán, el centro, saca el guardameta con todo, también saca la defensa, va a pegar al arco, contragolpe del conjunto, ahora va a cruzar la línea central, cruzaba la línea central con todo, ahí, lateral entonces. Ha comenzado a ganar más metros ahora, llega con más claridad el cuadro de la Escuela Dulán, por ahora está cayendo por la mínima, cuidado. La pelota venía, va a sacar la defensa con todo se juega ese balón. Vete con todo, va a sacar el arquero entonces el conjunto nacional. Sí, Matías es el 10 entonces de la Escuela Dulán. Tiene que aparecer más Matías. Así es, va a sacar Matías entonces. Saca Matías. Jeremy. Mete Jeremy para Alexander. Llegó. Alexander. Sigue Alexander con todo. Hay córner. Hay córner en el partido. Ha llegado la paramédica también. Un saludo grande para ella. Hay córner. Ya la viste, ya le echaste el ojo también. Hay córner, va a sacar con todo Nacional. Viene con todo, está que no saluda, por eso es que estamos pasándole la voz. Roger, no sea más habla, no sea mal hablado, muchacho. Te cae con palo arriba, ¿no? Tiro en salida. Tiene chequeadito desde arriba. Muy bien. La mano clarísima de Imanol, que siga, dice el juez. No la vio el danés. Pelota atrás para Alexander, metida para la derecha.
Llegó. Cruza línea central, se viene Nacional, pelota por derecha, el centro al medio. Imanol mete, Imanol con todo, Imanol mete el centro, pelota mexicana. ¡Ah! Se sale el conjunto. Ahora Jeremy. Mete Jeremy. Sigue Jeremy. Vaya. Pierde el balón, recupera con todo. Contragolpe, cierra con todo su zona. Ahí lateral. Lo que te decía, ¿no? Tiene que aparecer más el 10, Matías, justamente. Ahí estaba el 10 que tiene el cuadro de la escuela Dunlap. Asociarse más con el 9 también, que la conocen. Muy bien. Recupera el conjunto nacional. Mete la pelota. Saca la línea central. Ahí está. Buena. Gran gesto técnico. Linda jugada. Pasa con todo Emiliano. Iba a ser una jugada magnífica. Sí. Pierde la pelota el conjunto de Nacional. Se viene con todo ahora sí el equipo de Dulan. Recupera Nacional. Lateral. Bien la defensa aquí en esta ocasión, Renzo, entonces, para cerrar bien ahí las labores defensivas. Cuidado. Viene Nacional. Suelta Imanol. Jeremy el centro. ¡Oh! Viene el guardameta. Salió con todo ahí Giancarlo. Arco entonces. Bueno, balón al piso. Balón al piso, dice el juez. Hubo falta contra el arquero. Ahora sí, se va a correr la falta entonces ya en ataque. Tiro libre en salida para el cuadro de la escuela Tulan. Muy bien. Tiro libre en salida entonces. Y es cierto lo que le dice el técnico también. Edison, tú tienes que ir arriba, el punta. Él tiene que estar ahí, esperar el balón que le llegue. Millán, Millán, ahí está, el centro al medio. Salió el guardameta, sensacional. Hay arco entonces, Roger. Sí, bien aquí el arquero, ¿eh? Bien aquí el arquero entonces para salvaguardar su arco. Cuidado. Alessandro mete, ya está, sacó bien la línea central, se salva el conjunto de Dulan. Balón, 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 a ver. La pelota que no cae bien precisamente. Cabezazo de Ñawi. Que también quiere jugar su partido, ¿no? Ahí está. Nuestro colaborador que estaba preciso, se presta para la jugada de cabecita, increíble. Ahí está, cabecita Ñawi entonces. Muy bien, a ver, va a sacar el arquero, Daniel. Va a sacar el guardameta. Ahí lateral entonces. ¿Eh? Lindo cabezazo de Ñawi. Lindo no, cabezazo. La cabeció como profesional, ¿no? Increíble. Muy bien, ahí saca de banda, Daniel. ¿Eh? Muy bien. Lindo clima también. No, está bonito el clima también. Me lindo gusta panorama mucho. También, ¿eh? Sí. Pelota de Nacional. Corre rápidamente, ahí está al centro, el guardameta, tranquilo. Bien, ahí, Giancarlo para conducir. Muy bien, sale jugando nuevamente entonces el club Escuela Dulan. Cuando finaliza. Señores, finaliza rápidamente el danés. Ahí estaba precisamente Roy Klinsmann para pitar el final de la primera etapa. Nosotros vamos a una pausa rápidamente, Roger. Así es. Y regresamos con la segunda parte. No se muevan, ya regresamos.
Muy bien. El Chente está pero terrible, el Chente. Estamos de vuelta, Daniel. Ahora sí, para vivir la parte complementaria. Por ahora gana Club Nacional 1-0, Daniel. Muy bien. Estamos de vuelta entonces. Estamos en vivo, ¿no? Muy bien. Ahí está tu fan. El Chente, lo máximo acaba de llegar. Te tiene aprecio, ¿eh? Sí. Muy bien, está el pequeñín entonces. Pasaba el Chente, un cariño para él. Lateral. Sí, Chente que juega bien, ¿no? Juega bien, Chente. Sí, juega muy bien. También Leif, ¿te acuerdas de Leif también? Leif también, por supuesto, gran jugador. Ahora sí, empezado el partido. Acá. Arrancó. En la 9. Se juega el encuentro entre... O el encuentro de la Liga Superior de Menores. Sí, 1-0 gana el cuadro tricolor. Así es, gana Nacional por un tanto cero. Va a sacar la pelota el conjunto de Nacional en la mitad de la cancha, metida para el volante interno. Saca rápidamente Nicolás. Millán que corre, Millán que va, Millán buena, toca. Baja. Sí, el mate. Oh. ¡No! ¡Pero oh. Usted ve mis ojos! Se pasó el mate. ¿Eh? Ay, Dios mío, Mati. Estoy acá cerca la jugada, Roger, abajo, cerca Occidente. Y la verdad, quiso colocar la pelota, pero se fue abriendo el balón. Y de esta manera, choca en el palo derecho. Así es, Gonzalo. Lo tuvo Mati nuevamente. Casi llega el empate del cuadro de la escuela Tulan. Pero fue increíble en realidad cómo se perdió ese gol el Mati. ¿Eh? Sí. Y no yo le había, puesto, el Matigol. Matigol, entonces, cerca estuvo de empatar. Seguimos 1-0. Hay córner, atención. Va a venir el córner que va, busque el empate rápidamente el conjunto de escuela Dulan. Hay córner que corre rápidamente el danés entonces. Atención, la pelota va a venir a la zona de peligro, a la zona de castigo, a la zona de los deseos. Vamos a ver. Cuidado. El centro que va. Ahí está el guardameta. Duda Villar. No te lo puedo creer. Ahora sí. ¿Cortaron? No, ahora sí. ¿Qué pasó, Daniel? Te quedaste sin voz. Muy bien. Matías, entonces. El fútbol le da revancha a San Matías. Se había perdido dos claras ocasiones de gol. Ahora sí, logró el empate. Festejó como Cristiano Ronaldo. Estamos 1-1 entonces. Apareció el 10. Ahora sí, 1-1 el marcador. Hace un momento no había tomado aire, pero bueno, son situaciones que pasan en el partido. Yo decía, ¿qué pasó, Daniel? Sí. De la nada te pagaste. Lo que pasa es que... Son cosas que pasan, hermano. Ah, pero anoche. Por la noche. Cuidado. Muy bien. El centro, Millán, que mete en primera. Sacó Alexander a lateral. Se salva el conjunto Nacional. Está volteando la torta el conjunto. No, y te lo dije, ¿no? Tiene que aparecer más Matías. Ahora sí, el 10 está que aparece más. Y mira cómo cambia el juego del equipo. Exactamente. Va a sacar el guardameta Nacional. Pelota en la mitad de la cancha. Viene Piero, va a meterle el centro de Juan Diego, viene el mate, ¡y! Le pegaba el mate al arco, se salva Nacional. Tiene ganas Mati, ¿eh? Tiene ganas, es otro equipo en la parte complementaria, ahora la escuela Tulan, en el primer tiempo estaba apagado el conjunto blanco, no lo aprovechó bien Club Nacional, tenía innumerables ocasiones de gol, ahora sí ha despertado la escuela Tulan. Se venía rápidamente Nacional por la izquierda, el pelota lateral. Va a meter la pelota en la zona de castigo, en la zona de peligro, en la zona de la muerte, en la zona de los deseos. Ahí está, mete por la izquierda, va a meter el centro que va, ahí está, el guardameta sale con todo. Mira. Jean Carlos se jugó la vida prácticamente. ¿Y ahora? Ahora Millán, ahí está Millán, descarga la pelota encortada, mete el balón, Alexander intersecta. Ahí está Alexander, buena. Alexander mete por la derecha rápidamente, se permite Emiliano. Emiliano y el centro, bien. Enganche Emiliano, mete el centro con todo, se juega ese balón. Saca la pelota Du, Millán que llega. Viene Millán, va a cruzar línea central. Qué buen pase. Mete la pelota por derecha para el Matigol. Viene el Matigol. Se frena bien, el Matigol. Mati. Pasa el Mati. Sigue el Mati. Sigue el Matigol. Sigue Mati. Mete Mati. Pierde el balón. Buena. Recupera Nacional. Buena. Mete pelota limpia. Ahora sí, cámbiala. Gran pase por la izquierda. Abre para Alexander. Y Alexander. Va a sacar Edu la pelota lateral. Y se encendió el partido, Daniela. Se encendió el partido. Ambos equipos han despertado entonces. 1-1. Partidazo en la cancha número 1. Ahora recupera Nacional con todo. Este es el partido que queríamos ver. Así es. Segunda parte del encuentro. Y los jugadores en realidad están entendiendo lo que quieren tener. ¡Cuidado, el centro! ¡Oh! Aparecían estos dos muchachos, se perdieron solitos con tenedor y cuchillo. Estaban perfilados para el segundo gol. Se pierde Nacional el segundo del partido. Nos hablaron ahí los atacantes entonces. Pifiaron ese balón. Seguimos 1-1. Cerca estuvo en esta Club Nacional.
Ahora Nacional con la línea defensiva. Toca la pelota para Juan Carlos. Viene a la marca rápidamente el equipo de Durán. Saca la pelota entonces Del Piero. Metía Jean Piero, perdón. Va Mati. El Mati. Y el Mati. Mete por la derecha. Sale a la marca Menol. Ahí está el Mati. Sigue el Mati. Entra con todo. Saca la defensa. Se viene Nacional, conduce el tránsito. Buena, qué mete bien. Por la derecha Alexander, pero mal. Recupera Nacional. Y ahí Jean Piero, viene Jean Piero, pierde el esférico. Hay lateral entonces en el partido. Partidazo, ¿eh? Sí, partidazo. Bien ahí el 9. ¿Viste cómo bajó a defender para su equipo? Bien ahí, Saca la defensa del conjunto de Escuela Dulán. Hay arco entonces. Sí, va a haber saque portería entonces. Tiene que reaparecer también Ismael, me parece que era el que metió el gol. Así es. Creo que era. No, Matías. No, en el conjunto tricolor. Ah, ya, luego te confirmo. Y Manol. Ahí está. Pica Jean Piero que va. Llega Jean Piero, cuidado el centro, va a haber córner, sigue la pelota en juego. Jean Piero que está, sigue Jean Piero, lucha con todo. Córner entonces, córner, Sí, está luchando bien, se está moviendo por todo el frente de ataque Jean Piero. Y de esta manera el córner, cuidado. El centro venía, sacaba Millán. Lo va a llevar, ¿eh? El Mati, Jeremy. Cede el bayón, Jeremy. Falta. Cobra falta el danés, señores. Hay tiros libres para el conjunto de Escuela Durán en salida. Sí, falta clara hubo ahí entonces contra el 10, contra Matigol. Entonces, lo vio todo el juez. Estaba cerca de la jugada. Hay tiro libre, ¿eh? Va Edu. Hay tiro libre, atención. Va a sacar la pelota de atrás el conjunto de Escuela Tulán, dos hombres en barrera, va a meterle Du, el centro, cerca, hay arco. Buen remate de Du, sin embargo, no estuvo bien la colocación, cuidado. Recupera Jeremy que saca la pelota lateral, lateral para el conjunto de Tulán que lo busca. Bien ahí, muy bien ahí entonces también el cuadro del Club Nacional, Emiliano también hablando con su arquero. El centro que viene. Se viene arco, guardameta, Millán, la sacaron de la línea. Se salva Nacional. Qué reacción del arquero en el primer palo. Se salva el conjunto naranja. Sí, bien ahí entonces la respuesta del arquero para evitar la caída de su portería. 1-1, Daniel, partidazo. El centro saca la defensa. Va a meter ese esférico. Recupera la línea defensiva. Millán. Sigue Millán. Vaya. Pasa Millán, descarga el mate, gol. De Mati, gol dentro del área. Lo estaba hablando el técnico, le habló entre tiempo. Despertó rápidamente con una jugada magnífica de Millán. Apareció por la derecha el Mati gol. Para que Escuela Durán, señores, se ponga 2-1 arriba el partido. Así es, apareció entonces el 10. Apareció Mati Gol, que ejecutó bien ahí contra el arquero para vencer la portería y poner las cosas 2-1. Mati Gol, hincha confeso de Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Cómo le encanta festejar como Ronaldo. Apareció el Mati Gol y efectivamente, como lo estaba mencionando Roger Silva, tenía que aparecer en el partido el número 10. Muy importante para el desarrollo futbolístico del equipo en producción de ataque. De esta manera aparece Matías, tanto por derecha como por izquierda, pero más ataca por derecha. Creo que ocasiona mucho peligro por el sector de la cancha, Roger. Así es, Gonzalo. Y doblete también de Matigol. Ahora tiene que reaccionar el Club Nacional. Vamos a ver cómo responde. El Mati pasaba por la derecha, pierde el balón. Recupera Nacional, quiere el empate. Millán que va. Se frena Millán. A la marca Jeremy. Sigue Millán. Mete Millán. Bien la defensa. Recupera el esférico. Con todo ese balón, la vida no vale nada. Siga nomás Millán. Meta con todo. Recupera Nacional. Pelota en el círculo central. Alexander Cruz a la mitad de la cancha. Se viene con todo el piojo. Bien, Juan Diego. Recupera la pelota. El conjunto blanco viene que va. Sale guardameta. Arco entonces. Bien, Emmanuel también ahí para cerrar entonces la jugada de ataque de la Escuela Tulan. Partidazo que estamos viviendo cuando hay un jugador sentido. Me parece. Hay un jugador sentido. A ver. Parece que va a entrar también la enfermera. Hay un jugador que ha quedado sentido. 2-1, lo volteó el cuadro de la Escuela Tulan. Entonces, doblete de Mati Gol. Aprovecha también el técnico del cuadro de tricolor para la... con todo la señorita. Cuéntame. Paramédica, pero ya se recuperó. Ahí estaba. El juego del partido. ¿Hay tiempo técnico entonces o no? No, simplemente ya se va a reanudar el partido. 2-1, Daniela. Partidazo.
2-1 entonces el partido, señores, en vivo para todo el país. El centro que va, saca la línea defensiva del colegio Dulán. Va a sacar Nacional. Bien. Intenta salir jugando. Viene por la derecha. Se frena Ismael. Bien, descarga Ismael, ¿eh? Rápidamente para Giampiero. Giampiero entrega, pero mal el pase. Emiliano cruza la línea central. Mete para Alexander. Lo anticipa muy bien la línea defensiva. Bien la defensa. Bien la defensa, Daniel, en esta para cortar la jugada de ataque. Seguimos 2-1. Así es. Vamos a ver. Y te digo una cosa. Nacional, cuéntame, tiene los jugadores para ganar de este partido. Sí, también. Pero se está apurando cuando tienen que ser más tranquilos tocando la pelota. Cuando hay una falta, me parece, lo vio todo. El árbitro estaba cerca de la jugada entonces. Faltas, están dos faltas tiene el Club Nacional. Hay un jugador sentido, ya se va recuperando entonces. 2-1, Daniel, ¿eh? 2-1 el partido, tiro libre para Escuela Dulán. Atención, la pelota va a caer en la zona de peligro, en la zona de castigo, en la zona de la muerte. Gonzalo, Daniel, ha entrado Diego. Muy bien, el centro va, el cabezazo, la pelota al medio, cuidado con Villán, saca del área, va a correr, hay lateral, lateral para el conjunto de Dulán, va a sacar Guevara, sacaba Guevara la pelota, el Mati, el Mati, va Mati, sigue el Mati, sigue el Mati, pasaba el Mati, sigue el Mati, pierde el balón, vaya, recupera Nacional, va Ismael, descarga Ismael, pero vaya, mal. Recupera Alexander, mete Alexander. Buena. Sí. Saca la defensa con todo. No hay nada. No hay nada, dice el juez. El señor, el jugador, aparecía con todo. El danés cobrando córner. Sí, así es. Tiene que aparecer más y Manol también. A este buen delantero que tiene el cuadro de Nacional. Entonces, 2-1. Vamos a ver qué cobró el juez finalmente. Tiro libre en salida. Tiro libre en salida para el cuadro de la Escuela Dulán. Va a sacar Escuela Dulán, que lo gana por 2-1. Voltearon el partido. Va a sacar Dulán, pelota larga, larga. Viene con todo y Manuel, sale guardameta con todo. Pone el cuerpo, arco entonces. 2-1. Así es. Algo está que le indica las faltas, me parece. Cuidado, que recuperaba Millán. Mati. Nacional que se viene. Ahí. Venía. Rechaza ese balón. Recupera Millán. El Mati. Ahí está el Mati. Quiere dominar el tránsito el Mati. Pone el cuerpo. Muy bien, Mati. Muy bien, Matías. Bien, Mati, ¿eh? Poniendo muy bien el cuerpo como un viejo, Matías, ¿eh? Sí, ¿no? Como cubriendo la pelota como un profesional. Busca la falta entonces. Tiro libre para el conjunto de Durán. Juega bien este Mati, ¿eh? Juega bien el 10 de la Escuela de Tulan entonces. Vamos a ver. Se prepara Mati. Matías que va. ¡Matías! ¡Ay! Por encima del arco. Se salva Nacional la pelota que impactaba en el parte horizontal. Arco. Hay arco entonces. Va a salir el cuadro tricolor que está cayendo 2-1. Va con Ismael. Ismael. Vaya. Viene Ismael, cruza línea central. Buena. Sigue Ismael, pasa Ismael. Ahí lateral. Lateral entonces Ismael, que ahí agarró la lanza. Quiso irse contra el arco entonces. Finalmente no prosperó. Cuidado. Sigue atacando el cuadro de tricolor entonces por la banda izquierda. Atención, bien ahí las labores defensivas del cuadro blanco. Alexander metía rápidamente la pelota en la línea central. Viene Nacional, se frena, descarga para Alexander. Mete Alexander, saca la defensa y está. ¡Ah! El arquero, Dios mío. Señoras y señores. Dios mío. Increíble, casi me da un palo cardíaco, hermano. Dios en la mío, línea, Daniel. Millán que saca la pelota. Se viene Nacional con todo en busca del empate. Tiene jugadores interesantes, Nacional, está faltando el gol, nada más. Saca la defensa con todo lo que partido vivimos. Ahora Dulán a la marca, Ismael, mete Ismael la pelota, descarga Ismael, falla Ismael, descarga para dale Millán, ahí va. Millán para el Mati, ahí viene va. El Mati por la derecha, corre rápidamente a cerrar, el Mati, sigue el Mati, lateral. Lateral, me parece que es para el cuadro tricolor. Sí, así es. Casi llega el empate de Daniel Gonzalo. Cerca estuvo de empatarle el cuadro tricolor. Bien ahí también los reflejos del portero. Sí, hasta el momento gran partido. Cuidado que el conjunto Nacional, al momento de sumar gente en ataque, está ocasionando, se está complicando porque está quedando mal parado en defensa. Así es, Gonzalo. Va a sacar la pelota rápidamente Nacional. ¡Pelota al arco! ¡Oh!
pasaba por el palo derecho pegadito. Al palo derecho se salva el conjunto de Nacional. Sí, casi llega el tercero para el conjunto blanco. Cerca estuvo en esta el cuadro blanco de ponerse arriba. Aumentar, mejor dicho, su ventaja. Cuando aquí casi se complicaba el arquero. Ha ganado un saque de banda entonces, me parece. O tiro libre indirecto. Vamos a ver qué cobra el árbitro. Saque de banda. Acá se complicó el arquero. Muy bien, hay saque de banda entonces, ¿no? Sí, saque de banda. Hay saque de banda, atención. Va a venir el saque de banda peligrosísimo. Quiere liquidar el partido el conjunto de Ulan. Mete el centro, saca la defensa. Con todo eso, la pelota al arco. ¡Gol! El Mati. ¡Gol! De escuela de Ulan, señores. Aparecía Edu. Precisamente el cambio del técnico para poner 3-1. Así es, apareció Edu entonces, que viste la 20, sacó el remate ahí, nada pudo hacer el arquero, 3-1, cuidado. Arco, sacó el arquero, se viene con todo pelota al arco, por atrás del arco. Ahí saque desde la valla entonces para el conjunto de Durán. Cerca estuvo Imanol entonces aquí, ya anotar su doblete, seguimos 3-1 Daniel Gonzalo. El centro que venía, se viene Ismael. Buena. Saca la defensa, Millán a la bien marca, la saca con todo, Alexander mete, descarga la pelota para Alexander, engancha el piojo Alexander, viene Alexander, sigue Alexander, sigue Alexander, le sacan la pelota, va a haber lateral para el conjunto Nacional, busca el partido Nacional, se juega todo por el todo Nacional, no le queda de otra, tiene que sumar jugadores a ataque, cuidado, recupera el conjunto blanco, ahí está, recupera vaya con todo Millán, cruza línea central, se viene Millán. Viene Nacional, Diego que va, cierra con todo en su zona. Sí, ahora sí ya Club Nacional volcado totalmente al ataque. Tiene que lograr el empate, si no se queda fuera ya, Daniel. El centro, se viene Alexander, pelota al medio, centro. Hay córner que cobra el danés, Roy Klisman, córner para el conjunto Nacional. Así es, hay córner entonces, se viene con todo el cuadro tricolor. Hay un cambio, hay una variante. Se va ya con todo en búsqueda de lograr la paridad. Muy bien, va a venir el córner con peligro. El centro que va. El centro, pelota al medio, saca la defensa. Ahí saque de arco entonces para el conjunto blanco. Sí, el cuadro blanco entonces cuidando como oro el resultado, ¿no? El 3-1 que lo lleva a la siguiente etapa por ahora. Así es. Saca el guardameta, pelota larga en la mitad de la cancha. Mati. El Mati que metía. Ahora va a haber otro saque de banda, señores. Lo gana por 3-1 el conjunto de Escuela Dulán. Defiende como puede el conjunto blanco entonces. Club Nacional ahora sí volcado totalmente al ataque. ¡Centro! Se salva otra vez el conjunto de Escuela Dulán. La pelota para el palo derecho. Y creo, compañeros, Roger, Daniel, mi apreciación del partido es que el conjunto Nacional no lo liquidó cuando tenía que liquidarlo. Por eso lo está perdiendo. Sí, así es. Justamente acá había un remate de Ismael. Cerca estuvo de acortar las diferencias. Así es, ¿no? En el primer tiempo Nacional tuvo innumerables ocasiones de gol. Efectivamente, ¿no? Y como estabas diciéndolo, Roger, goles que no haces, goles que te hacen. Este conjunto de Nacional juega muy bien, pero le está faltando, está careciendo de gol. Sí, así es, Gonzalo, Daniel. Entonces, 3-1 el marcador. Cuidado. Metía corner. El balón al córner. Hay córner, atención para Nacional. Le va a meter a Alexander dentro de la zona de castigo. El centro que va, Alexander. Viene Alexander. Saca la defensa entonces. Vamos a ver, hubo tiro falta. Libre en salida. Cinco faltas. Pocos minutos para que se acabe este encuentro. Ojo, Daniel, ¿eh? Cinco faltas al borde del shootout. El conjunto de Nacional. Cuidado. Pelota larga. Larga, larga para el Matigol. Para mí la figura del partido. Sí, ¿no? Creo que Matigol entonces ha elegido la figura del partido, Daniel Gonzalo. Sí, efectivamente. Creo que Matigol tiene toda la responsabilidad de voltear el partido por las jugadas que hizo en ataque. Creo que fue fundamental para el triunfo y también como para voltear el partido. Sí, fue fundamental. Entonces, cuidado. Va Imanol. Se viene Imanol. ¡Descarga Imanol! Descarga Imanol rápidamente. Se viene Nacional. Ismael. Ismael. Sigue Ismael. Metía Ismael. Jean Piero. Va a descargar. Descarga para Alexander. Viene el piojo Alexander. Mete Alexander. Vaya. Sigue Alexander. Lucha Alexander. Recupera con todo Dulán en la escuela Dulán.
va a quedar afuera el conjunto de Nacional en la Copa Libertadores de América. Va a pitar en cualquier momento Roy McCloy, el danés. Ahí lateral entonces. Señores, pita entonces Roy Klinsmann. Final del partido, pita el danés. Ha clasificado rápidamente el conjunto de la escuela Dulán. Se está quedando fuera el conjunto de Nacional. Y bueno, últimas palabras de Gonzalo. Aplausos, Daniel, sí, Gonzalo, porque, para... Sí, Royes, perdón. Sí. Gran triunfo del conjunto Dulán. Como vuelvo a repetir, falla el conjunto Nacional de no liquidarlo en el primer tiempo. Pudo meter hasta tres goles, ¿ah? Pero estas son las situaciones del partido. Creo que Dulán también es un gran cuadro. El agradecimiento de la escuadra... Me gusta esa toma. Sí, el agradecimiento de la escuadra de Escuela Dulán, que hizo un gran partido y supo también aprovechar los errores del rival. Bien ahí el técnico entonces en enseñarle a los jugadores a despedirse de su hinchada. Hasta aquí nomás llegó entonces Club Nacional. Aplausos también para ellos. Dejaron todo el aplauso de la hinchada y también el aplauso del conjunto de Escuela Dulán, que le dio también el saludo a las cámaras para el conjunto de Escuela Dulán, que hoy ganó bien por 3-1. También se despiden de las cámaras de la Liga Superior. Nos vamos a una pausa y regresamos nuevamente con la transmisión.